a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Bendecida tarde, bendecida noche, bendecido día. En el momento en que estés viviendo, en el momento en que estemos viendo y encontrándonos, como nos encontramos cada día con el Señor, con estas gotitas de amor, estas gotitas del Espíritu Santo, con esta buena nueva de Cristo que el Señor nos está dando para que podamos estar. Yo agradecida de todos los medios que van ayudando para que estén aquí, ¿ya? Así que, Señor, gracias. Gracias porque nos permites unidos. Tú nos quieres así, que nos apoyemos, que nos ayudamos. Por eso gracias por todos esos apoyos que ustedes dan, por esas llamadas, por esos mensajes de hermanita, mira qué lindo, gracias, me hizo mucho bien. Por ahí, hermanita, mire, si le agrega esto que sería bonito, mire, qué cosa más linda. Eso es, de eso se trata, de ayudarnos mutuamente. Cada uno, somos todos diferentes, ya lo hemos dicho, y todos nos necesitamos. Así que fuera el yoísmo, el egoísmo, no, yo no necesito a nadie, yo para eso tengo, para eso yo puedo, para eso yo sé. Eso no sirve de nada, el tener, el poseer, el saber, si no está en el corazón el Señor para que lo llevemos a los demás. ¿Sí? Y esta palabra me va ayudando, esta palabra del Señor, esta palabra de vida, esta palabra de luz, me va dando y me va diciendo, vamos Señor, aquí tú nos puedes dar para la gloria tuya, vamos, aquí estamos, para tu gloria. Y seguimos en Gálatas y con el subtítulo que vimos el otro día, libertad cristiana, esa libertad crística, no el libertinaje, ya lo hemos visto. Y mira cómo nos sigue aclarando y dice, es cierto hermanos que han sido llamados a la libertad, pero no tomen la libertad como pretexto para satisfacer sus apetitos desordenados. Antes bien, háganse esclavos unos por amor a otros. Palabra del Señor, palabra de luz. ¿Cómo no hace luz? ¿Cómo no hace palabra de camino? Es cierto, hermano, es cierto, hemos sido llamados a libertad. El Señor vino para eso. Pero no tomemos esa libertad como pretexto para nuestros apetitos desordenados. Lo hemos visto, lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, soy libre. Aquí la primera muestra, la libertad del asesinato, ¿no es cierto? De mi libertad, que puedo ser libre. Yo soy libre, dueña de mi vida, de mi esto. Y si yo algo no quiero, punto, lo hago, lo voto. Ah, sin pensar que eres libre para hacer eso, pero no eres libre para usar e ir más allá de la libertad del otro, de ese ser vivo que tú tienes, y hablamos del aborto. Ella será libre, ¿por qué no fue libre de haber decidido antes? Pero ahora hay un ser vivo dentro, vivo, sí, hermano, hermano querido. No es algo ahí, ay, que está muerto y que da lo mismo, no. Es como tú estás viva, tienes un hijo vivo, yo lo decía así. ¿Por qué en vez de matar a ese hijo vivo que está dentro, no matas al que está a tu lado? Es que está grande, pero está vivo, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos llevándonos de ese amor, vámonos adentrando de que el Señor me hizo libre, no atado a la mentira, no atado a Satanás, que es el padre de la mentira, la lujuria, los vicios. Él no me quiere así. Yo soy libre para sí, soy libre para caminar para allá, yo soy libre para caminar para acá, soy libre para ir a donde quiera, eres libre, pero ve, si yo camino para allá, ¿qué es lo que hay? Precipicio. ¿Puedo seguir? No, pues. Aunque seas libre de seguir, pero hay un peligro. Y ese peligro te tiene que parar. Y la libertad tiene un límite, hermano, hermano querido, que no nos olvidemos nunca. Mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Ah, entonces no es libertad. Ese es el libertinaje. Cuando yo paso el límite de la libertad de mi hermano, ya no es libertad, es libertinaje. Así que digámosle, Señor, ayúdame a vivir en tu libertad, en la libertad crística.
pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé. Yo era uno de los diez. Yo era uno de los diez. ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé. A mirar el surco de sus manos, a besar la sandalia de sus pies, a tocar el borde de su manto, a sentir su amor cubriéndome. Mas mi alma se inclina en su presencia y le dice: sálvame, Jesús de Nazaret. Yo era uno de los diez. Yo era uno de los diez. ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé. A mirar el surco de sus manos, a besar la sandalia de sus pies, tocar el borde de su manto, a sentir su amor cubriéndome. Ya mi cuerpo está libre de la lepra y no sé cómo voy a agradecer. Mas mi y le dice: sálvame, Jesús de Nazaret. Sálvame, sálvame, Jesús.